Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que ustedes nos estén mirando. ¿Qué le vamos a presentar hoy? Es algo tradicional de nuestra tierra, de nuestro sur de Jalisco, del lado de la sierra. Es la torta de garbanzo. La torta de garbanzo, que es muy común en la cuaresma, como es postre después de comer pescado, de poder comer los nopales, todo eso. Está la torta de garbanzo. Bien, mis amigos, aquí tenemos los ingredientes. Tenemos el ingrediente principal, que es el garbanzo o garbanza, como ustedes le gusten llamar. Tenemos 2 cucharadas de carbonato. Tenemos 1 libra de mantequilla. Tenemos 7 huevos. Bueno, ponerle 8, pero o 7. Tenemos 1 kilo de azúcar. 1 kilo de azúcar para que le dé el saborcito. Tenemos 3 cucharadas de royal y tenemos el ajonjolí al gusto, como 3 cucharadas ya tostado. Y bien, vamos a empezar nuestro proceso. Bien, aquí empezamos a poner nuestro garbanza o garbanza. Nos gustamos la garbanza. Algunas personas dirán cuál es la diferencia, pero la garbanza es para más consumo de las personas, consumo humano. Y el otro usa más para el forraje, que es el garbanzo más chico. La garbanza crece más alta. Bueno. Bien, mis amigos. Este garbanzo ya lo tenía, remojado por 24 horas previamente, para que ablande la cáscara. Y le vamos a poner las 2 cucharadas de carbonato. No sé si mi esposa ya les había también explicado cómo pelar, quitarle la cáscara a la garbanza. Después de vertirlo aquí, vamos a dejarlo de que empiece a hervir por 10 minutos máximo, porque ya está blandito. Y vamos a tapar, a esperar. Bien, mis amigos, ahora vamos a poner ya a batir la azúcar con la mantequilla. El azúcar ustedes pueden ponerle lo que ustedes quieran. Si quieren muy dulce, esto es opcional. Yo lo hago así, nos gusta dulcecito para dar el sabor, en lo que ustedes gusten. Vemos también el royal, para que de una vez se vaya todo acomodando. Y vamos a empezar a batir la mantequilla hasta hacerla suavecito todo, hasta que esponje. Rica la torta de garbanzo. Eso es lo que le dio a la revolución el garbanzo. Sonora querida. Miren, aquí estamos ya suavizando la mantequilla. Miren nomás. Un saludo para la señora Angélica Magallanes Vázquez, que nos proporcionó, nos ayudó a completar la receta. Como le digo, esto es de nuestra región, mi mamá lo hacía. Esto es muy común por allá en Sayulapan. Un saludo a toda la gente de Sayulapan, que ya nos miran también, que nos miran por allá en Sacramento, en Idaho, por allá en Florida. Tengo muchos paisanos. Ya va quedando suavecito. Bien, amigos, amigos y amigas, por ahí me dijeron que dijera, vamos a separar o a desclarar los huevos. Vamos a desclarar aquí. Vamos a poner aquí. Bien, amigos, bien, amigas, ya tenemos desclarados nuestros huevos, pero vamos a revisar el garbanzo o la garbanza, a ver cómo está, si ya está listo. Miren, una buena prueba es que ya le quité
la cascarita y ya están, ya pueden servir. Y entonces vamos a estilar nuestro garbanzo. Bien, mis amigos, aquí ya tengo enfriando la garbanza para poder meter mano y poder quitar los cueritos, la cáscara, cómo se van a ir saliendo. Mientras que se enfría, vamos a incorporar las yemas. Para que vayan agarrando el sabor, la textura. Esto lo hacemos para agarrar tiempo, para que cuando ya vamos a empezar a limpiar el garbanzo y luego lo vamos a moler. Los invito a moler, vénganse. Miren, aquí ya estamos en la limpieza. Ah, ya brincó un garbancito por allá. En la limpieza de quitarle la cascarita, el proceso. Ya mi esposa en una ocasión les proporcionó cómo. Les informó cómo quitar la cáscara al garbanzo. Y miren, ahí va saliendo. Por ahí en la sopa de garbanzo, si la logran encontrar también, muy sabrosa. Un complemento para una comida completa. Ahí. Valga la rebuznancia de la palabra. Miren, aquí van quedando. Las cascaritas van flotando solas. Al presionar el garbanzo con el uno con el otro, si lo notan, es algo sencillo. Miren, después de estar rotando el garbanzo uno con otro, de hacerles presión, van saliendo las cascaritas, va saliendo la cáscara del garbanzo, la piel, como quieren llamarle ustedes. Pero es lo que cubre el garbanzo. Vamos a ir separando poco a poco. Esa es la cáscara del garbanzo. Fácil, ¿verdad? Bien, mis amigos, mis amigas, aquí tengo ya el garbanzo o la garbanza ya limpia. Mire, quiero decirles que es opcional. Si ustedes quieren quitarle la piel al garbanzo, que realmente es la fibra del garbanzo, le quitan. Y algunas personas no se lo quitan, pero es opcional. Es para ustedes. Ahora vamos a moler. ¿Qué les parece? Vénganse. Y empezamos aquí nuestro proceso. Bien, mis amigos, miren, hasta el mejor cocinero se le va el jitomate entero. Se me había olvidado de un detalle muy importante, que es el sabor, la canela. Y eso pues se lo vamos a moler aquí en el molino del garbanzo. Y ahí los vemos. Seguimos moliendo. Vieran qué rico huele aquí ya con la canela. Me hacía falta.
Bien, mis amigos, miren, aquí tenemos ya nuestro garbanza o garbanzo molido. Esto de aquí arriba es la canela. Vieran qué rico huele. Sabroso huele. Bien rico. Imagínense, ahorita huele así. Mientras, vamos a batir nuestras claras al estilo del ranch, señores. Señoras, señoritas. Miren. Ustedes pueden hacerlo con una máquina, pero como yo lo voy a batir al estilo del rancho, el antiguo. Ahí vamos. Que quede a punto turrón. Vamos a ver. Bien, amigos, ya tenemos aquí listo. Vamos a incorporar esto. Primero vamos a poner la masa. Miren nomás, qué chula. Qué rico nos va a salir, ¿no? Y vamos a mezclarlo. Vamos a ponerle aquí el saborcito ya nomás. Vamos a batir todo. Como si fuera en la panadería. Un saludo a todos los panaderos. La gente que se dedica a este oficio tan noble de hacer pan. Mis felicitaciones, mi admiración, porque le siguen echando ganas a pesar de todas las situaciones que hay. Miren más cómo quedó re bonito y lo olorcito que está ahí. Bien, mis amigos, aquí ya tengo ya batida la mezcla de la rica torta de garbanzo que nos va a salir. Miren, está ya listo. Vamos ahorita a engrasar nuestro molde para poderlo cocinar. Lo vamos a cocinar a 250 grados por 20 minutos para que esté sabroso. Y los invito a que miren cómo nos quedó. Miren, amigo, amiga, ya tengo engrasado mi molde. Vamos a proceder a depositar la masa ya molida. Vamos poniéndola por partes para que vaya agarrándola el acomodo. Miren, esto es como para unas 10 personas porque vamos a agarrar de a pedacito, no vamos a comer mucho. Lo va a decir, no nos quiere dar. Bien, mis amigos, ahora vamos a darle el toque del brillito. Miren, le vamos a poner la clarita aquí para que vaya agarrando el brillo. Es para suavizar la textura de arriba. Bien, mis amigos, ya tengo listo mi molde. Ya le puse una capa de clara arriba a la masa. Ahora vamos a ponerle el ingrediente aquí, ajonjolí. Bien sabroso. Ya está tostadito este. Y uno más.
Ahora no nos han visitado los pájaros para... Nomás oyen a lo lejos ahorita. Bueno. Y vámonos al horno. Oh, te quiero decirles que nosotros no tenemos horno acá junto al fogón. Entonces lo hacemos en el horno de la casa. Bien, ya vamos a poner nuestra torta, pan, como ustedes le gusten llamar. Vamos a ponerlo, ya lo tenemos caliente por 250 y lo vamos a poner por 20 minutos. Ya lo tenemos listo aquí, 20. Bueno, vamos a esperar que se cocine y los invito a una rebanada. Bueno, mis amigos, vamos a ver cómo está este cocimiento. Miren, tenemos el palillo, está limpiecito, dice que se cocinó muy bien la torta o el pan de garbanzo. Vamos a subirlo acá y vamos a probar un pedacito, vamos a ver cómo nos salió. Bueno, vamos a partir. Ay, mira qué sabroso se cortó el pedacito. Miren, les platico que me pasó un accidente con el aluminio. Se me pegó ahí, pero igual está bien sabroso, bien cocinadito. Miren cómo entra la palita y no se pega nada. Bien sabroso. Se antoja con un vaso de leche. Y recordando, como por ahí dicen, recordando a mi madre. No, eran los tiempos que nos hacía mi mamá una torta de garbanzo. Ojalá la hagan. Está muy sabrosa, muy nutritiva. Todo lo que tiene, el potasio, muy sabrosa. Es una de las leguminosas más importantes para comer. Bueno, mis amigos, con este video nos despedimos de ustedes. Ojalá y que les guste nuestro video. Mírennos, compártanos, hagan sus comentarios. Nosotros lo leemos y atendemos a sus comentarios. Y suscríbanse y muy buena suerte. Si Dios quiere, nos vemos en la próxima.